sé si está Ricardo Morado por aquí, porque con Ricardo, que es nuestro director de opinión en Galicia, Galicia. Galicia, estaba sometiendo una prueba. ¿Está aquí Ricardo en Madrid? No. Ah, vino hace poco. Sí, vino hace poco, estuvo en mi casa, sí, señor. Va a hablar. He coincidido con él en la burbuja y digo, bueno, si estaba aquí, pues bueno, le saludaba personalmente. Se comprometió a darse un abrazo con Ricardo en el Viva 22. Ya estamos con la típica manipulación periodística. Jamás me he comprometido eso. Que es verdad, o sea, dijiste, me voy a dar un abrazo con cierto, Ricardo en Viva 22. Fíjate qué manipulación periodística. ¿Eh? Estás ya a los niveles de Hugo Pereira. Yo concuerdo en algunas ocasiones con él, pero desde luego es un tío Ricardo que es excepcional. No creo que Norberto se pase por el Viva 22. Tengo muchas dudas de que Norberto se pase por ahí. Bueno, vamos a ver. Yo ya dije que mi presencia en Viva, es decir, en este evento que bien ideado, bien pensado por Vox, no me supondría a mí ningún problema. Quizás a Vox sí. A Vox, cual, en vez de ir a la playa esa a la que vas, pues vas. Bueno, tenemos a Ricardo Morado. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, amigos. Yo, si estuviera en Madrid, primero me abrazaría como un koala a Norberto Pico. Y a continuación le daría todo mi cariño también a ese, ¿cómo lo han llamado? Hugo, ¿cómo te han llamado? Socialista azul. Me ha gustado ese calificativo. Señora, políticamente pero, hablando. Pero socialista azul. No te enfades por eso. No te enfades No, te voy a explicar por qué, Ricardo. Porque igual que Carmen Calvo decía que las declaraciones de Pedro Sánchez habían sido antes de ser presidente, Pedro se las ha hecho a la crítica, se la ha hecho a Hugo en calidad de persona español. Pedro es muy buen tipo, además. Que pueda ser un buen tipo, pero a nivel político, podemos decir, pues, no concuerdo que un político, pues, oye, descalifique esa forma en periodista. No lo entiendo, lo entenderé. Bueno, yo a mucho periodistas los descalifican. Bueno, pero somos el gremio. Somos el gremio. O sea, tú eres periodista, yo soy periodista, somos el gremio. Entonces, entre el gremio, pues oye, yo puede soy dar. Efectivamente, a mí me parece un insulto aberrante que me llamen periodista. Bueno, pues, vamos a ver, Ricardo Morado, ¿qué va a pasar? Mañana vamos a tener a Gloria Lago también a las 10 de la mañana. Adelántanos qué es lo que va a pasar esta semana, porque se ha hablado mucho de la Diada, pero ahora hay que hablar de unas manifestaciones, unas concentraciones en defensa del español. Pues sí, mira, mañana tendremos a Gloria Lago en la boca del lobo, porque el domingo día 18 de septiembre, en Barcelona, a las 12, tendrá lugar una concentración en defensa del idioma español. Y a mí me gustaría invitar a todos aquellos amigos de la Asociación Hablamos Español a que busquen la pancarta de Hablamos Español, que estará a la altura del Arco del Triunfo, y se unan a ellos. Además, mañana Gloria Lago estará con nosotros en la boca del lobo para comentarnos que, independientemente de que la asociación va a estar en esa manifestación en Barcelona, ese mismo día Hablamos Español convoca muchas ciudades de España e incluso en alguna ciudad del extranjero, carpas informativas y reivindicativas, para reivindicar que las barreras lingüísticas están en todas las comunidades bilingües y acaban por afectarnos a todos. Y en las no bilingües también se comprueba que se acaba sufriendo cuando uno viaja y letreros e indicaciones, por ejemplo, están en otra lengua, o si se sufre un traslado a una comunidad bilingüe. En definitiva, lo que mañana Gloria nos contará es que este no es un problema de Cataluña, sino que es un problema de toda España. Y para eso, mañana hemos invitado a Gloria a que participe en La Boca del Lobo y nos cuente más detalles de dónde van a ser estas carpas reivindicativas y estas mesas de información. Oye, y esto va a ser el día 18, pero no solo en Barcelona, también en otros puntos de España, como has comentado, ¿no? Eso es. En Barcelona será la manifestación convocada por varias asociaciones y, aparte, Hablamos Español convocará estas carpas en muchas ciudades de España e incluso en alguna ciudad del extranjero. Bueno, Ricardo, te mando un abrazo, te escuchamos aquí en los programas que haces desde Galicia para el resto de España. Yo estaré en la concentración de Vigo, día 18, el domingo 18, yo estaré en la concentración de Vigo dejando constancia de lo que allí suceda para todos nuestros oyentes. Pues te mando un abrazo muy fuerte. ¿Alguna pregunta para Ricardo? Yo le quería hacer una pregunta. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bien. Oye, si te viniera un nombre a la mente, si yo te pregunto quién es el máximo culpable de que en Galicia el español no goce de su mejor salud. Alberto Núñez Feijóo. Ah,
Vale, pues ya está. Buenos días. Terminar la pregunta. Buenos días. Ay, ¿cómo me buscáis? ¿Cómo queréis provocar? Pero no, no. Yo creo que he llegado tarde. Creo que he llegado tarde. Fíjate que puede haber nombres, ¿eh? Y personas que le han podido hacer. En este sentido, una pregunta. Me contaba, no tengo por qué dudar de lo que me contaba un amigo mío que ha ejercido de profesor en Galicia unos años. Me contaba, me costó creerlo, pero me contaba y me gustaría que lo confirmases tú. Si tienes el dato, si no lo tienes, por favor, pues que lo investigues porque me parecería muy grave. Que en algún contexto la Xunta de Galicia estaría financiando, estaría subvencionando los libros de texto para el modelo gallego. Bueno, a lo mejor me lo puedes decir tú también, Hugo, y que eso no sucede para el modelo en español. ¿Puede ser así? Pues la verdad que yo ese dato no... O sea, no lo tienes, ¿no? No, no tengo nada. O sea, vamos, no voy a opinar algo que ese no... Dato, ese dato ha saltado a la palestra, ha saltado relativamente hace poco y te aseguro, Roberto, que estoy investigando ese punto en concreto. Porque sí que es cierto que ha saltado... No hay, yo no tengo información fidedigna y confiable por la cual te pueda decir que eso sí que es cierto, pero sí que te puedo decir que estamos investigando ese punto. Yo ya te digo que es un amigo mío que ha ejercido de profesor en un colegio concertado en Galicia una serie de años y él me lo dijo, a mí me costaba creerlo, pero me dijo que es que la mayoría de la gente se acogía, entre otras cosas, al modelo... O sea, lo que me contaba es que en su colegio se daba la paradoja de que los niños se habían apuntado al modelo en gallego, pero luego en realidad daban las clases en español. ¿Y por qué se habían apuntado al modelo en gallego? Porque él me dijo que es que les subvencionaban los libros, cosa que no pasaba para el modelo en español. Yo lo que sigo diciendo siempre... Hay que investigar eso porque sería gravísimo. Lo que estoy diciendo es que en Galicia, de verdad, o sea, no existe un problema lingüístico. O sea, esto no... Galicia en ese sentido y en ningún sentido es ni Cataluña, ni País Vasco, ni... Pero no hay un problema, quiere decir, a no nivel problema, de calle. No hay un problema. No lo hay a nivel de calle, pero a nivel de administración, no lo hay. No hay un problema en absoluto lingüístico en Galicia. Vamos, yo siempre cuento lo mismo. He estudiado... No hay un problema lingüístico en la calle. Lo hay en la administración y en la educación. Bueno, pero en la administración pública... Y que eso se traduce a la calle. Teniendo en cuenta que la lengua oficial o cooficial en Galicia es el gallego, pues ya está. Yo tengo casa en Galicia, me llegó un requerimiento, macho, y me llegó en gallego y tuve que buscar a mi hermana, que habla perfectamente gallego porque le encanta y estudió la carrera en Santiago, me tuvo que traducir lo que ahí ponía. Tampoco es tan complicado el gallego para entenderlo. En el español se entiende en todas partes. El italiano también parece que se entiende. Te pongo un texto en italiano y no entiendes nada. ¿Sabéis? Y en portugués igual, y vas a portugués, si estás junto hablando en portugués, y al final no le coges nada. Dime. Lo que sucede aquí es que Josué me ha hecho una pregunta muy acertada y yo quizás, llevado por lo aguerrido de mi persona, me he acelerado a contestar. Y en realidad no ha sido Alberto Núñez Feijóo quien inició este problema, sino que fue Manuel Fraga. Cuando hizo un copia y pega exacto del modelo catalán al modelo gallego. Y de esos polvos vienen estos lodos. Efectivamente, como bien dice Hugo, en la calle no existe un problema lingüístico, pero existe un problema muy grave en la educación y en la administración, que es realmente un problema artificial creado por los políticos, Ricardo, a lo largo de los últimos 20, 25 años. Yo he estudiado la carrera más politizada de Galicia, y es ciencia política, en la Universidad de Santiago de Compostela, la carrera más politizada. O sea, no existe otra carrera más política que ciencia política, evidentemente. En Santiago de Compostela. Desde que era pequeño, pues yo hablo en español, o sea, hablar gallego perfectamente, pero también hablo en español, y en toda la carrera, los exámenes, presentaciones, o debates en clase, o sea, todo lo que viene siendo mi exposición pública, he hablado en español, y a mí absolutamente nadie, ningún profesor, ni nadie, ni los más nacionalistas, eso que me está medio en todos los ADA, clase, que por cierto, en términos de opinión, yo no comparto nada con él, pero oye, las clases las da bien, las cosas como son. Dicho lo cual, ni Antón Losada, ni nadie me ha dicho nunca que haga una presentación en gallego, que haga un examen en gallego, o que lo haga no sé qué en gallego, o sea, nunca nadie. Lo mismo puedo decir de la de secundaria, de primaria, de ninguna, ni en bachillerato, en ninguna etapa del sistema educativo me han exigido hablar en gallego, nunca, menos en clase gallego, claro. ¿Tú sabes cuántos colegios he encontrado yo en toda Ferrolterra en el que le impartan a mi hija, que tiene 5 años, la enseñanza en español, por elección de su padre, que soy yo? Uno, ¿eh? Uh-huh. En todo Ferrolterra, y hay muchos colegios aquí, ¿eh? Aquí no se trata de que te impongan o no te impongan, aquí se trata de que tengas la elección libre de escoger en qué idioma quieres escolarizar a tus hijos. Esas. De la misma manera que se trata de tener la elección libre
de que a tus hijos se les adoctrine en ideología de género, por ejemplo, como está pasando en varios institutos aquí en Galicia, por ejemplo, en el Instituto Soutomayor, que hay un problema con una asignatura en concreto que en principio el Instituto de Galicia había determinado como optativa y que al final sí. La ha hecho obligatoria, que es educación sobre ideología de género. Pero que la eligen los centros, Ricardo. Cada centro tiene la capacidad de elegir si la quiere impartir o no. Sí. Bueno. Y entonces tú como padre, si tienes a un niño escolarizado desde su más tierna infancia en un colegio y no te gusta esa asignatura porque consideras que es adoctrinamiento obligatorio, lo que tienes que hacer es cambiarlo de colegio. Creo que eso debiera de ser así. Sinceramente, aquí estamos hablando de la libertad de elección y aquí en Galicia cada vez hay menos libertad de elección en la educación. Y eso es una realidad. Yo puedo estar de acuerdo contigo en que no hay un problema lingüístico en la calle. Es que no lo hay. Realmente en la calle no lo hay. A mí nadie me impone si tengo que hablar en gallego o en español. Pero tanto en la educación como en la administración pública sí que hay un problema artificial creado por los políticos. De uno y de otro sí. Bueno, hay una cosa que yo llevo el debate por los derroteros y luego aquí no... Y a mí me gusta. Luego aquí yo no me impongo nada. Como decía un antepasado mío, no mando ni en mi casa. Pues eso... Te pasa igual que a mí. Pero bueno, de eso se trata la gracia de esta casa. Aquí los temas no están tasados ni aquí los temas. Es una aventura radiofónica. Qué bueno. Que no sé de lo que hablamos en cada momento. Un viaje astral. Es un viaje astral más allá del universo. Sí, sí. Un agujero negro. Y no estar de acuerdo es bueno, además. Hombre, yo no estoy de acuerdo nunca con casi nadie. Nunca lleva contra nada bueno. Bueno, con tu mujer. Querido amigo, te mando un abrazo muy fuerte. Abrazo, Ricardo. Un abrazo para todos, amigos. Bueno, tengo muchos mensajes de oyentes. ¿Quieres decir algo? No.